Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en este video yo les traigo cuáles fueron las fabulosidades, los productos que yo descubrí y que me dejaron vuelta loca y sin idea durante todo el 2021. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y aquí estamos una vez más. Feliz año 2022. Wow, eso suena como tan futurista. Yo recuerdo en el año 2000, cuando decimos el mundo se va a acabar, que llegó el año 2000 y ya estamos en el 2022. O sea, una cosa como que tú lo veías lejano, mi amor, pero ya estamos en él. Bueno, yo a ustedes ya los había felicitado tanto en Instagram. Si no me sigues en Instagram, te voy a dejar por aquí mi cuenta. Y también, bueno, por aquí por la comunidad les di el feliz año y les dije, bueno, me estaba tomando un break. Aunque la verdad es que el break fue bastante largo. Como les digo, disfruté mucho, me reí mucho, comí mucho, me dieron los cachetes. Ya estamos en eso. Ya, mi amor, empezamos otra vez a bajarle a los dulces y comer más vegetalitos. Pero bueno, ya eso es una cosa aparte. Nada, vengo recargada con mucha energía, con muchas ganas de meterle más fuerza al canal durante este 2022. Como les dije al principio, en este video les voy a mostrar cuáles han sido los productos, señores, que a mí me han encantado. Yo sé que todo el mundo hace de que mis favoritos del 2021, pero yo les voy a mostrar a ustedes cuáles han sido los productos, mi amor, que me han encantado, que me han fascinado, que los necesito en mi vida para este 2022 y bueno, que los voy a seguir usando. Entonces, voy a dejar la chacha y voy a empezar, mi amor, con el producto que, ay, fue una fabulosidad, casi se me cae ahora mismo, que fue este, que es del producto Wow. Esto es, como siempre les he dicho, esto, mi amor, esto es una maravilla aquí en este pote. Esto básicamente lo que va a hacer es, digamos que a proteger tu cabello o ayudar a tu cabello a combatir lo que es el frizz. Ahora que estamos en invierno, ustedes saben, la humedad, el frío, la lluvia, la cosa, el viento, mi amor, y esos cabellos, si no están bien hidratados y bien protegidos, el frizz se apodera de nosotros. Es verdad que el frizz es falta de hidratación en el cabello, pero mi amor, a veces que por mucho que uno se hidrate el cabello, el frizz se apodera. Y usted dice, bueno, que necesitamos una ayudita extra. Entonces, este producto, la verdad es que te ayuda, bueno, no te da la milla extra, te da como 70 millas extras. Esto, básicamente, tú lo que haces después de lavarte el cabello, lo que tienes que hacer es, no te pones living, porque esto básicamente es un living, y te aplicas esto por todo tu cabello. Y ya luego lo que procedes es a secarte tu cabello, pasarte tu secador, tu blower, tu plancha, etc. Este producto se activa con calor. Es verdad que la marca tiene otro producto que les voy a dejar el link en la cajita de información, que ese es uno de mis propósitos del 2022, dejar los links, porque muchas veces, mi amor, a mí se me olvida, para no decir que todo el tiempo. Les voy a dejar el link directo al otro producto que tiene la marca, que es para cabello rizado. Este es para cuando usted quiere, mi amor, ese cabello liso, plano y sin un frizz. Esto hay que ponérselo cada 3, 4 lavadas, si no me equivoco, sí, cada 3 o 4 lavadas, para que, bueno, el efecto se mantiene durante esas 3-4 lavadas y yo, bueno, ya hay que luego aplicárselo. Esto es un producto que para mí es top, top, top. Otro producto que también fue un descubrimiento, mi amor, y esto fue gracias a la sabiduría de mi madre y a la visión de esa señora, fue este producto que es de la marca Scala Spirit. Esto es para, como pueden ver allí, cabello crespo, bueno, dice crespo divino. Esto es obviamente para cabello crespo, para cabello que es rizado. Yo, mi amor, como mi cabello es bastante seco, pues yo todo lo que sea crespo y eso, pues también me lo pongo. Esto lo que va a ayudar es a darle hidratación, un brillo de apaga y vámonos, porque siempre se los he mostrado y bueno, creo que todavía las tengo en archivo. Les voy a mostrar las fotos de cómo me queda este cabello de brilloso al otro día después de yo aplicarme esto. Te da un brillo, una fabulosidad, un manejo. Ese cabello se siente ligero. Porque este producto, aparte de eso, de darte hidratación, te da brillo y también es antifrizz. Dice que es para cabellos crespos y rizados. Esto lo pueden conseguir, bueno, yo lo consigo en Amazon. Les voy a dejar el link directo en Amazon para que vayan y lo busquen. Otro producto para mí fue una fabulosidad. Y bueno, como lo prometí es deuda, no les voy a hablar de Kerastase en este video porque es verdad. Ustedes saben que yo amo Kerastase. Es este de L'Oreal, el Dream Lawn. Este es el My Water, que dicen que, bueno, promete que en 8 segundos el cabello te va a quedar fabuloso y sinceramente, señores, lo cumple. Esto te deja el cabello fabuloso. Ya ustedes pueden ver, bueno, ahí se puede ver, esto va por aquí. Esto, creo que la próxima lavada es este que me voy a poner, ¿verdad? Para ya terminar con el producto, porque ese es otro propósito que les cuento. Otro de mis propósitos es acabar todos los productos que tengo abiertos para no tener
30.000 productos abiertos. Quiero ir acabando los que tengo, bueno, para abrir otros. Pero bueno, por eso es que este se va. Me encanta. Esto es un tratamiento que te deja el cabello como súper suave, súper sedoso, súper brilloso, manejable. Te le quita peso porque yo tengo, como ven, yo tengo mucho cabello. Entonces hay veces que hay tratamientos que no te apelmazan el cabello, pero sí te lo dejan como pesado. Entonces ese cabello, Dios mío, es un estrés manejárselo. Con esto, mi amor, no. El cabello, aparte de que te lo hidrata y te da profundidad súper rápido, te lo deja suave, sedoso, pero es una cosa así. Bueno, voy para el rostro y en rostro tengo dos productos que son serum y son, bueno, mis favoritos, han sido un descubrimiento, una cosa que a mí me han dejado vuelta loca sin idea y se los quiero mostrar. En primer lugar les voy a mostrar este que es de L'Occitane. Este producto básicamente lo que va a hacer es como a resetear tu piel, te le va a volver a dar el brillo, te la va a repulpar, te le va a volver a dar, tú sabes cuando uno se lava el rostro que te queda esa piel, mi amor, así como tirante, como que se le lleva toda la vida. Bueno, esto va a evitar que eso pase en tu piel cuando te la laves. También tengo que decirles que su ingrediente principal es la Siempre Viva, que tú ves todas esas capsulitas amarillas que tiene allí. Bueno, es extracto de ese ingrediente que es bastante natural y es bastante bueno para la piel. Entonces, mi amor, este está nuevo porque yo tengo una mini talla y tengo varios sobrecitos. Entonces, bueno, claro, por eso lo voy a dar allí. Pero desde que yo empecé a usar esto, mi piel es otra, de verdad. Esto es hidratación pura, esto me la revitaliza y sobre todo ahora que estamos en invierno, que es fácil que la piel se reseque por tanto frío y te saben, la piel se resiente, se reseca. Esto me ha ayudado y me ha ayudado mucho. Entonces, desde que lo descubrí, mi amor, es un producto que a mí me ha tenido vuelta loca y sin idea y que yo digo que no puede faltar en mi rutina. Y otro producto que yo hablé de él durante, yo creo que todo el año, fue el serum este súper potente de Dior de la línea Capture. Mírenla allí, este producto es fabuloso. Esto básicamente se encarga de hidratar y humectar tu piel, básicamente. O sea, obviamente te va a ayudar con lo que es la línea de expresión y todo eso. Pero el principal beneficio que yo le veo es que me hidrata la piel fabulosa. O sea, me la deja bonita, me la deja con, como yo les digo, repulpa, porque siempre les quiero decir, es como que la rellena, no es como que la repulpa, es como que le devuelve la vitalidad. Y yo sé que esto es un producto que es un poco costoso, pero si pueden pedir alguna muestra y probarlo, yo les recomiendo que lo hagan porque yo sé que les va a encantar. Se los dejo allí. Porque de verdad, desde que lo probé, o sea, dije, no, lo necesito, lo necesito. Lo que pasa es que, mi amor, lo encontré en una oferta y bueno, allí lo agarré. Pero, digo, ¿vale la pena? Vale la pena. Bueno, ahora vámonos, señores, ya vámonos para el lado del make-up y de todo eso. Voy a empezar con los productos. Vamos a uñas ahora, de verdad, vamos a concentrarnos. Es que se nota que tengo tiempo sin grabar. Me voy a las uñas y un descubrimiento que yo sabía que eran buenos, pero como no los había probado y aquí en España no los venden, pues mi amor, no había extendido la experiencia. Son los productos o los esmaltes de Madame Glam. Muestro estos dos, bueno, y este que tengo aquí en las manos, en las uñas, perdón. Ellos me contactaron a mediados de año y me dijeron, bueno, te queremos enviar un paquete para que pruebes, tal. Después me mandaron más y tal. Estoy encantada. Para mí son de los mejores esmaltes, si no los mejores esmaltes que he probado. Son esmaltes que te duran. Ya yo tengo con esto, hoy es sábado, el jueves, tengo 2 días con el esmalte. Bueno, todavía me quedan por allí resticos de la manicura que yo me hago, que se van yendo. Pero señores, estos productos, miren, usted friega, usted lava los baños, usted se lava la cabeza, y el esmalte se mantiene allí, de verdad. Yo los he probado y los he llevado más de 2 semanas perfectos. Ya a las 3, ya yo estoy desesperada porque a mí me gusta cambiarme el color de las uñas, pero son unos productos que no se van. Y una cosa que me encanta es que mantienen el brillo. Eso se mantiene allí intacto, mi amor. Eso no se mueve y eso está allí siempre, siempre, siempre. Y por eso me encantan. Como siempre les digo, tengo un código de descuento con ellos, se los voy a dejar aquí y en la cajita de información para obtener un 30% de descuento en cualquier compra en su web. Y también tenemos un 15% de descuento en su academia, porque ellos abrieron una academia, obviamente para enseñarnos a hacer diseños y no andar con las uñas así plain como ando yo. Y la verdad es que está bien si usted está interesado. Pero para mí, unos productos que dije los necesito en mi vida y los necesito, porque de verdad, cada vez que entro en la página digo, necesito más colores,
son esos. Esos son una de mis fabulosidades del 2021. Otra de mis fabulosidades del 2021 son los coloretes de la marca de Rare Beauty, pero estos en específico. Hay otros que yo tengo por ahí, uno chiquito que viene como en una, es crema, pero es como una pastita. Ese está bien, pero estos están de lujo. Estos son mucho mejor. Esto con una pequeña cantidad que te apliques, una gotita mínima, que cunde para todo el cachete y si es posible para los dos. Son unos productos que tienen una buena pigmentación, que tienen una alta durabilidad, señores, porque usted se pone esto en la mañana y aún usando mascarilla, todavía en la noche tienes el producto. O sea, para mí son un descubrimiento total, creo que valen la pena. Yo tengo estos dos y no descarto con hacerme más, pero es verdad que con estos dos yo me manejo bastante bien. Esto, o sea, yo creo que esto no ha bajado, pero ni un poquitito. Porque apenas y dura, yo uso lo que está aquí. O sea, una gotita de lo que está aquí. Esto te da para, no dos vidas, te da para la vida de tus tataratataranietos. Fabulosos, fabulosos, fabulosos. Lo siguiente que les voy a mostrar es un producto que, bueno, yo lo he mostrado en todos lados. Es este, que es el de el primer de Essence. Esto fue una fabulosidad que descubrí también este año. Esto es lo que va a hacer, o sea, tú te pones esto, ¿verdad? En las pestañitas, antes de aplicarte tu máscara de pestañas normal. Te la pones, esperas allí un minutito, no te la pongas con el producto recién aplicado, porque entonces como que no le ves el efecto. Esperas allí un minutito y medio, que esto se seque un poco y luego aplicas tu máscara de pestañas. Mi amor, eso te da una longitud, una fabulosidad. Te deja esas pestañas súper largas, obviamente te mantiene la curva y la verdad es que, o sea, abre la pestaña. Para mí esto repotencia el efecto que pueda tener en tus pestañas cualquier máscara de pestañas. Déjenme enseñárselo así. Esto fue uno de mis descubrimientos y fue uno de los productos que yo dije lo necesito. De hecho, cuando fui a República Dominicana le llevé a mis amigas, a mis primas, porque les dije, ustedes necesitan esto en su vida, mi amor, porque esto es fabuloso. Siguiente producto. Un producto que descubrí ya en septiembre, me lo regaló una amiga, el polvo de One Side. Este es de la marca de Patrick Star. ¿Qué polvo que es? Yo pensaba que no me iba a gustar. Es un polvo que yo dije, bueno, no sé yo, porque como él tiene la piel grasa, yo decía, esto seguro que es para pieles grasas, matifica, tal y cual. Yo tengo la piel seca, mi amor, y esto es una cosa que te deja esa piel tan lozana, o sea, como es tan triturado el polvo, la piel se te ve tan lozana, tan suavecita, tan como smooth y no reseca para nada. Para nada, para nada. Yo esto me lo pongo con cualquier base y el rostro se ve bonito. Y conforme va pasando el tiempo, se ve más bonito todavía. Nada de, no se ve como un pastelito ni súper aceitoso, no. Se te ve como una piel sana y como con un glow allí aceptado y una cosa fabulosa. Los polvos de One Size son buenísimos. Lástima que no los vendan aquí en España ni en Europa, que yo sepa, que yo sepa. Si ustedes saben, me lo dejan en la cajita de información. Pero esto yo sé que se vende en Sephora, Estados Unidos. Así que si tienen forma de conseguirlo, lo buscan por allá. Otro producto, mi amor, que esto fue fabuloso durante todo el 2021, fue este iluminador de la línea de terracota de Guerlain. Ay, Dios mío, qué cosa más bella. Yo me fui de viaje, señores, y este fue el que usé. Porque esto usted se lo pone y esto, mi amor, te hace, te da ese glow. Cuando tú lo difuminas, míralo allí, tú dices, bueno, este colorcito. Pero cuando tú lo difuminas, te da ese glow y esa apariencia de piel sana y lozana. Y mira qué jugo. A ver, ahí. Mira ahí, mira ahí, mira. Qué jugosidad, qué fabulosidad, cómo se te ve esa piel. Por eso, mi amor, es que yo he usado esto. Esto en verano yo lo usé como cosa loca. Y esto no se acaba, ¿eh? Porque yo todavía no le he dado como la primera vuelta. Porque es que no se acaba y cunde muchísimo y me encanta. Por eso, este ha sido como el iluminador realmente que yo... Y cuando me voy de viaje es como tú dices, tú, mi amor. Porque de paso, déjenme decirle, o sea, tú te lo aplicas y es como... No voy a decir que se convierta en polvo, pero tampoco es un producto que tú sientas húmedo, no. O sea, es como que... Como que se desapareciera, o sea, está allí, pero es como la textura, como que tú dices, deberías sentirlo, algo no. Se desaparece total, pero la mano sigue, mírenla allí, totalmente con su glow y su fabulosidad, o sea, la piel. Así que, recomendado. Señores, un descubrimiento, mi amor, que esto lo descubrí yo creo que fue en noviembre, pero esto tiene que estar aquí porque esto fue, está dentro del 2021, es este lapicito, mi amor, de Crash. Mírenlo allí. Ahí dice, to die for glue. Esto, ustedes saben que yo soy un desastre y esto lo sabe Carola, mi amiga Carola de Chile.
Carola ya sabe que yo soy un desastre poniéndome pestañas postizas. Que yo, mi amor, eso no lo sé hacer. Que yo siempre, y se los digo en serio, yo terminaba con todas las pestañas mías llenas de pegamento. Y a veces te me vi haciendo así. Hasta Luis me decía, tienes las pestañas llenas de pegamento. Porque es que era un desastre poniéndomela. No me ponía las pestañas postizas. No me quedaban, cuando me quedaban, no me quedaban ni siquiera bien puestas. Y nada. Total, que un día Patricia me dice, pero tú has probado este producto y tal, que fuimos a probar. Y yo, mi amor, yo no lo he probado. Me dice, pruébalo. Señores, hoy, yo agarré la pestaña postiza, las que de paso, estas son las de My Crazy Makeup. Yo me delineé el ojo con esto y agarré, tac, señores, de una vez. O sea, fue de una, fue tipo pro, que yo no me considero pro, pero hoy me puse las pestañas tipo pro. Señores, eso fue delineador, agarré mi pestaña y sac, me la puse y ahí se quedó. No tuve que moverla, que darle para arriba, que darle para abajo, que déjame acomodarla. No. Esto es una maravilla. Esto, señores, está revolucionando mi maquillaje. Porque, de paso, déjenme decirles, esto es un delineador negro que a la vez es pegamento. Yo sé que hay otras marcas, pero este me ha encantado. Este es de la marca de Crush Cosmetics. Ellos tienen uno que yo también lo tengo, que es blanco. Entonces, en vez de quedarte este delineado negro que tengo yo, te queda transparente, como normal. O sea, no, ni siquiera te das cuenta. O sea, transparente y obviamente lo que se te ve es las pestañas. Señores, esto es una fabulosidad, una fabulosidad. Ya vamos terminando. Otro producto que me ha gustado muchísimo y que le he sacado bastante jugo ha sido este, que es de Bobbi Brown. Esto realmente yo sé que es de una colección de hace un año y pico, pero bueno, yo la obtuve este año y la verdad es que me ha encantado. Pero la sombra favorita ha sido esta. Esta que es la, déjenme ver, esta es la Moonstone. Esta, la Moonstone, es una cosa fabulosa. En el video de Instagram, que se los voy a dejar por aquí, que todo el mundo me dijo, wow, qué maquillaje, qué tan bonito, qué tal. La que yo usé, la sombra que usé fue esta. Que la verdad es que tiene unas partículas que el rostro te queda, bueno, el rostro te queda con bastante partícula, pero el ojo te queda como con esa luz tan bonita y tan natural. Las sombras me encantan de esta paleta, pero esta, o sea, es una cosa que es fabulosa. Yo creo que son unas sombras que valen la pena. Y ya para finalizar, les voy a mostrar mi último descubrimiento. No se las voy a mostrar todas porque si no aquí vamos a pasarnos 3 días. Son las sombras de Constance Carroll. Señores, yo no agarro más porque tú dices, Ninoska, ya eso es como avaricia, ya eso es como gula maquillística. No se puede tener, aunque yo quisiera, tenerlas todas. Son un pigmento prensado que los colores son divinos. Si me han seguido en mi Instagram o aquí también, se han podido dar cuenta de todos los maquillajes que yo me he hecho ahora en diciembre y que han sido usando estas sombras de Constance Carroll. Son pigmentos prensados que, miren, yo les recomiendo que se lo pongan con glitter glue para que no se les caiga del ojo. Miren eso. Miren qué fabulosidad. Y yo siento que aquí en cámara no se ve tan bonito como se ve en persona, señores. Porque esto en persona se ve espectacular, espectacular. Yo les voy a dejar mi Instagram y también, señores, tengo TikTok. Y en mi TikTok también estoy subiendo videos donde yo he usado estos productos para que vayan y vean, mi amor, la fabulosidad y el brillo que tienen estos productos. Para mí valen la pena. Y lo mejor, señores, que esto cuesta $2.99 si no me equivoco. O sea que está regalado de precio. Tienes un muy buen producto que te va a ayudar para hacer muchísimo maquillaje súper fabuloso y con un precio bastante asequible. Así que nada, señores, ya me voy a callar porque tengo 14, bueno, según yo, 14 minutos hablando. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme cuáles son sus propósitos para este año 2022. También, señores, déjenme en los comentarios desde dónde me siguen, porque, ¿verdad?, vamos a empezar el año 2022 conociendo un poquito más a todas las personitas que están llegando. Gracias por haberse suscrito a mi canal. Bienvenidos. Vamos a empezar este año con muchas ganas y mucha fuerza. Si tienen, señores, también sugerencias o quieren que haga videos en específico de alguna cosa, déjenme en los comentarios. Manitas arriba si les gusta este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.